Bueno, estamos aquí con Charlie. Hola, Charlie. Muy buenas. Antes de empezar el vídeo, me gustaría presentaros a Charlie, un hombre normal, un hombre que tiene su historia, su antepasado, un hombre con cualidades y defectos igual que nosotros. Un hombre que quiere contarnos cómo y por qué ha llegado a pedir ayuda a los demás. Bueno, me gustaría, si quieres, Charlie, presentarte tú mismo un poco. Y si me puedes decir de dónde eres. De Francia. ¿Y a qué te dedicas, Charlie? Un poco de todo. He hecho de cocinero, he hecho de albañil, de electricista. Este verano he trabajado arreglando antenas de tele. Te dedicas a todo. ¿Tienes familia, amigos? Amigos por toda España, pero la verdad que son más conocidos que amigos, porque amigos se cuentan en los dedos de una mano. Familia, he perdido a mis padres muy joven, entonces lo único que me queda es un hermano pequeñito. ¿Está ahí? Está en Francia, en Lyon. Y, a ver, ¿de qué vives tú, Charlie? Bueno, pues yo vivo de si me llaman a trabajar al negro, porque de contrato no se pilla ninguno. Entonces, lo que digo yo, hacer una reforma un mes por ahí o dos semanas por allá, eso me sale más bien en primavera, en verano. Ahora, cuando estamos en temporada de invierno, pues me saco dinero de los supermercados o haciendo la misa. Sí. Se ve que es bastante difícil encontrar faena, ¿no? Es bastante difícil, sí. En fin, más bien contrato duradero, porque aquí últimamente lo que sale son más cosas temporales. Dos meses aquí, dos meses allá. Tener ahí un trabajo fijo es muy complicado hoy en día. Ya. Quería preguntarte una cosa, Charlie. ¿Cómo crees que te ve la gente, digamos, la gente que se pasa por aquí, por el supermercado? Me ve bastante bien, porque la verdad que pienso que España es un país bastante solidario, que no te miran tampoco por encima del hombro, porque es un país que ha conocido la guerra civil, que lo ha pasado mal, y aquí la gente es muy solidaria. Siempre hay alguien que te va a mirar como una basura, pero la mayoría de la gente aquí en España se ve como una persona normal, al fin y al cabo. Ellos han pasado también fatigas aquí. Hay gente que te está mirando como si fueras un vago, un vagabundo. Sí, por supuesto. E incluso como un borracho. Porque si la gente piensa, ah, este está en la calle es porque es un borracho o un drogadicto. Porque toma drogas o porque es un borracho. Y por eso está en la calle. Claro, siempre tienes una persona que te va a mirar así. Sí. Charlie, me gustaría, si me puedes decir, más o menos, ¿cuánto dinero necesitas para pasar un día? Hombre, para mí lo que está bien para pasar un día son 5 euros. Es normal, necesitas para comer, para tus necesidades. La gente se piensa, claro, te ve a la calle y se piensa que necesitas dinero para comer, pero yo también tengo otros gastos como máquinas de afeitar, shampoo. Estas cosas, no todo es para comida, estos son también gastos importantes, porque sí. Aunque esté a la calle, me tengo que duchar, me tengo que afeitar, y eso también son gastos además de la comida. Sí. ¿Has pedido alguna vez ayuda a los servicios sociales? Nunca. ¿Por algún motivo? Por algún motivo, porque no es lo que me interesa. Yo prefiero sacarme un trabajo por delante que vivir del gobierno o de la asistenta. No es mi objetivo en la vida, vivir de tener una pensión. Sí, pero ¿te gustaría tener la posibilidad de tener, digamos, un trabajo digno o...? Por supuesto, sí. Por supuesto. Sí. Es que... No sé, la Constitución española dice que todos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. ¿Tú tienes una vivienda? Yo tengo una vivienda, lo que pasa que no es una vivienda como se lo imagina la gente, que es una caseta de campo sin luz, sin agua, sí. Que he tenido que arreglar yo la sola. Bueno, Charlie, ¿te gustaría vivir de otra forma o te has acostumbrado a vivir así y no quieres más, digamos? No. Hombre, yo me he acostumbrado porque ya son varios años, lo que pasa que por supuesto me gustaría vivir de otra forma.
No, y vivir de otra forma no significa tampoco tener más dinero. Sí. Significa más bien tener una seguridad, de saber que por la noche llegas a tu casa, que cierras la llave, que en invierno te puedes poner la calefacción y pegarte una ducha caliente. Sí, eso es normal, Charlie. ¿Cómo ves tu futuro, Charlie? Digamos, o mejor dicho, ¿dónde te ves en un año o dos años? ¿Haciendo lo mismo o...? Yo creo que me veo haciendo lo mismo, por desgracia. No porque quisiera yo, me parece que me veo en lo mismo por culpa más bien de los políticos. Porque los políticos veo que no hacen muchas cosas para arreglar la vida del ciudadano y que cada vez la vida es más cara, pero sin embargo los sueldos son más bajos. Hay gente que trabaja por 700, 800 euros al mes. Y solamente pagando el alquiler, la luz y el agua, se queda sin nada a fin de mes. Y eso no es normal, trabajando 8 o 10 horas al día. Ya lo sé, que el trabajo es un gran problema para todos. Aunque en el artículo 35 de la Constitución Española dice que todos tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Tu vida podría cambiar mejorando de una o de otra forma, ¿no? Por supuesto que podría. ¿Podría cambiar? ¿Te gustaría cambiar, hacer algo, digamos, en concreto o...? ¿Hacer algo en concreto? No, porque yo, como te he dicho antes, yo me dedico a muchas cosas. Lo que sí, que es cierto, que... No sé, como... Pues es difícil, la verdad, la respuesta es difícil porque al final tú corres donde te llaman, no corres lo que quieres. Tú no puedes decir yo quiero trabajar de esto porque me gusta esto. Al final estamos ahora en una época que uno corre lo que le cae de aquí. Muy bien. Tú puedes ser ingeniero, ¿eh?, en puentes, y tienes que ir a correr fruta en el campo porque no hay trabajo de ingeniero. Claro. Bueno, Charlie, es que tengo una pregunta, no sé si es una pregunta que igual pesa un poco, pero bueno, a ver, no sé, o igual no. ¿Cómo vas a pasar Navidad este año? ¿Te vas a reunir con alguien o...? Sí. Yo este año, el año pasado lo he pasado solo, este año no, este año estoy invitado para la Navidad en casa de la gente que me ha regalado la perrita. Ah, muy bien. Y entonces este año vamos a cenar ahí con ellos. Ah, muy bien, pues me alegro por ti, Charlie. Bueno, y por fin la última pregunta, Charlie, es que, bueno, como te estaba diciendo, todos tenemos un sueño, ¿no? ¿Cuál es tu sueño, Charlie? Esta vida, ¿cuál es tu...? Hombre, yo ya no tengo 20 años, o sea que mis sueños poco a poco se han ido, pero mi más grande sueño de momento es vivir tranquilo. Es vivir tranquilo, por supuesto no pasar hambre, eso evidente, pero vivir en tranquilidad, porque yo veo que hay gente que piensa que vive bien, y al final cuando se levantan por la mañana sí que tienen trabajos, pero se levantan por la mañana y no piensan más que en facturas, más que en facturas. Yo me levanto por la mañana pensando en qué voy a comer, pero la gente, aunque tenga trabajo con 1000 euros al mes, nada más se levantan por la mañana y tienen preocupaciones de cómo van a pagar las facturas. Bueno, estamos al final del vídeo y me gustaría darte las gracias por tu tiempo, Charlie. Y el equipo Éxito te desea felices fiestas. Igualmente. ¿Vale? Y gracias a ustedes. Y hasta la próxima, ¿vale? Hasta la próxima.